convivimos todo el tiempo en la prensa con denuncias de abuso. Son realmente terribles. Nos cuesta verlas, nos resulta inexplicable, es, es realmente un espanto. Pero también está pasando otra cosa en paralelo. Es cierto que es un fenómeno menor cuantitativamente de los abusos de los cuales diariamente nos informamos, pero es un fenómeno que existe, que es que hay muchas denuncias falsas de abuso en los divorcios conflictivos. Lo peor de esto es que muchas de esas denuncias de abuso falsas después se levantan cuando hay un acuerdo económico y ni siquiera persiguen en una denuncia penal, lo cual habla de la falsedad de la denuncia, pero también del cinismo que se juega alrededor de este asunto. Debe ser muy complicado que a alguien lo acusen de abuso siendo inocente. Esa es la historia que vas a escuchar de Omar Karhat. Llegó a estar tres años sin ver a sus hijos. Finalmente hoy tiene la tenencia de ellos. Pero claro, le pasó por encima todo este conflicto. Escúchalo. Como es un tema personal del cual vamos a hablar, sí. yo quiero que te sientas en la libertad de poder decir... No tengo ganas de contestarte. Y yo te voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor tienen que ver con tu intimidad, pero porque a mí me interesa, pero también vos puedes decir, no tengo ganas de contestar. ¿Tú eres mujer? Bien. ¿Cómo se llama? Eh, Mayra. Mayra. Estuviste 10 años con ella. Sí, algo más de 10 años. Algo más de 10 años. ¿Estabas enamorado? Sí. ¿Te puedo preguntar por qué se, se separaron? Eh, sí. Eh, bueno, empezamos a tener, digamos, ciertos. Eh, roces que nos llevaban a no tener una, una convivencia como la que uno deseaba y eh, empezó a haber situaciones que a uno lo incomodan o lo ponen mal y el tiempo se encargó de hacer el resto. No pudimos resolver uh -huh. esas se situaciones y, no pudieron... y tomamos decisión de separarnos. Uh -huh. eh, eh, a partir de todo lo que pasó después, ¿De qué manera cambió tu sentimiento hacia ella? La pregunta en verdad sería, ¿la odias? No, no es la mamá de mis hijos. No, no. ¿Y qué te pasó? Yo, con... la elegí, yo la elegí por algo en su momento y eso no, no hizo que, a ver, las situaciones por las que yo tuve que pasar no hizo que yo odiara a la mamá de mis hijos. Eh, de hecho, quizás el sentimiento es muy distinto a ese. Eh, es más eh, un sentimiento de tristeza por la persona en que se fue convirtiendo, supongamos, uh -huh. por así decirlo. Porque no, no es una cuestión de... De, de alguna manera vos desconocés la, la persona en la que se convirtió, digamos. No te esperabas que ella se convirtiera en eso que se convirtió. Eh, no. no. Es que creo que cuando los cambios son quizás... Tan drásticos como los que a mí me tocaron, no, nadie espera que, que las cosas resulten así. Uno se casa para toda la vida. Uno de los motivos por los que te invitamos tiene que ver con que en los últimos años hay muchas denuncias falsas de abuso. Sí. Eh, y en general no se habla de esto. Capaz por una cuestión cultural, realmente, bueno, tendríamos que ver por qué. Pero incluso es peor, porque muchas de esas denuncias se levantan cuando el acuerdo económico llega adelante, lo cual. Muestra que las denuncias son evidentemente falsas y que lo que importaba era otra cosa. Sí. Y a la vez debe ser muy complicado que te acusen de abuso. Es, es terriblemente complicado. ¿A vos eh... qué te pasó? <laughs> eh, de todo. De todo. Me pasó una vida por encima. Me, eh, me sentí. Me sentí. Desde indignado, asustado, eh, enojado. Creo que pasé por todos los sentimientos en algunas horas. ¿La eh, acusación puntual que te hicieron cuál fue? Eh, abuso sexual hacia mi hija menor. ¿Que tenía en aquel momento? Cinco años. Wow. ¿Y qué pasó con tu entorno? ¿Cómo reaccionó tu entorno, tus amigos, tu... eh, frente a eso? Bueno, en, en mi entorno tuve las, las respuestas más... Inesperadas, quizás desde todos lados, para bien y para mal. Uh -huh. eh, tuve gente, yo en esos momentos, eh, un año antes, eh, un año antes de separarme, el último año que yo estuve viviendo con la mamá de mis hijos, yo fui técnico de un equipo de básquet femenino de 5 a 12 años. ¿Vos sos profesor de educación física? Yo soy profesor de educación física. Eh, estuve dirigiendo durante un año dos categorías de niñas de 5 a 10 y de 11 a 12 a las cuales eh, uno entra al vestuario, les habla, como cualquier técnico sí, claro. de cualquier disciplina, con un grupo de padres por ahí, eh, y me llevé en ese grupo que no había compartido quizás tanto tiempo, me llevé esas quizás mejores sensaciones de... de que pues ¿Con amigos cercanos tuyos? No, 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 eran, eran padres del equipo, no, no eran amigos míos. No, por no, eso no, digo. por eso digo, pero vos decís que ellos reaccionaron mejor que otra gente de tu entorno. Sí, 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 muchísimo mejor. Eh, ellos, ni bien sucedió la aparición de la mamá de los nenes en los medios televisivos haciendo referencia a este abuso sexual. Eh, hubo gente que, estas personas, muchas de estas personas me llamaron para brindarme su apoyo, para decir si necesitas que en el juzgado yo diga cómo tratabas a mi hija, sí, porque claro, eh, es como toda una cosa que uno, primero que ni siquiera se imagina, y segundo que tiene un peso súper importante. Y después personas que compartían el ámbito diario conmigo eh, me han dejado de saludar, me han acusado, me han dicho sí, cualquier cosa que, de esas personas que vos no te esperás. La familia. La tu familia, familia. Mi familia. Yo tuve un primo que me llamó y me insultó, me dijo que yo era de todo. Y, y, y yo diciéndole, pero flaco, vos no tenés ni idea de lo que estás hablando. Mi pri, un primo hermano, o sea, no un sí, cualquiera. Sí, sí, sí. Eh, yo siendo docente imagínate que con una carátula de abuso sexual a un menor de edad claro eh, automáticamente me trasladaron a un lugar donde no había menores eh, perdí gran parte de mis ingresos porque algunos cargos los tuve que dejar pero eh... todo esto sucedió sin que se probara ninguna cosa exacto cuando, cuando aparece la mamá de los medios en, en la mamá de los niños en los medios de televisión eh, automáticamente la Dirección General de Escuelas eh, actuale, decide, actuale decide oficio. de oficio que yo no puedo estar frente a alumnos. Okay. Y me retiran de mis lugares de trabajo. Eh, nada, y todo eso, de hecho, después eso quizás también trajo ciertos temores en mí eh, aparejados, porque cuando yo volví a dar clases recién el 11 de marzo de este año, eh, mientras tanto estuve trabajando, cumpliendo funciones docentes en un instituto terciario, eh, porque al no haber menores, no había claro. ningún tipo de riesgo en cuanto a lo que tenía que ver con lo que yo uh -huh. hacía y con lo que a mí se me acusaba. Eh, quizás, digamos, lo, lo más ilógico es que en octubre del 2012 la, la causa de abuso sexual es denunciada en agosto del 2012. En octubre del 2012, eh, después de una cámara Gessel y demás, eh, se determina de que no existía un delito de abuso sexual. Pero a la Dirección General de Escuela le llevó siete años decirme volví a trabajar. ¿Y por qué? No sé pero fueron informados en su momento correspondientemente. Es que de... yo no, no sé cómo se maneja, porque digamos, la parte de la Dirección General de Escuelas no sé cómo se maneja judicialmente con la okay. parte penal. Okay. No sé qué comunicación tienen, no sé qué okay. tanta importancia se le da, no sé si espera que pasen las cosas y no, te, no tengo esa información. ¿Tu nena estuvo al tanto de esto? Eh, cuando decís si estuvo al tanto, ¿te referís a si ella era consciente con cinco años de, de, de ¿Sí? lo que estaba sucediendo? Eh, o sea, ¿ella sabía que había una acusación sobre vos? Que, que su sí. mamá te había sí, acusado sí, sí, de algo. Sí, sí. sí, eso sí sabía. Eso sí sabía. ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo reaccionó? Y en su, en su momento ella, dicho desde su boca, ella decía lo que mamá decía que me diga. Uh -huh. eh, no la, las. Cuando yo retomé el contacto con, con mi hija, eh, ella era una persona cuando yo la iba a buscar delante de su madre y cuando subía al auto y hacíamos 20 metros se me colgaba del cuello llenándome de besos. Uh -huh. O sea, en su inconsciente no estaba eso, estaba, claro. digamos, esta cuestión de, ante mamá yo tengo que ser de determinada manera. Claro, claro. ¿Qué otras acusaciones tuviste en el medio de esta separación conflictiva? Bueno, varias de violencia familiar, eh, amenaza de muerte eh, con arma de fuego, por lo cual eh, pasé por un allanamiento judicial en, mi, en la casa donde yo vivía, eh, con 21 oficiales de policía, tres patrulleros, testigos, casa revuelta de, de punta a punta. ¿Y que buscaban un arma? Buscaban un arma. ¿La encontraron? Eh, no, no había armas. Eh, un arma que lo, lo más, digamos, eh, irónico del asunto es que supuestamente era un revólver calibre .38. O sea, ¿cómo tenés la información de con qué arma de fuego te pude haber apuntado siendo una persona común y corriente? Sí, Yo sí, puedo sí, distinguir sí. una pistola de un revólver por las series televisivas o, sí, o sí. una metrisa pero no qué calibre es el arma con la que te están Ajá. apuntando. Sí, sí. De hecho, te roban y vos no sabés con qué Obvio, te robaron que... hoy en día. Obvio. Eh, entonces, eh, ya, ya de movida cuando me allanan la propiedad y el, y el oficial que estaba a cargo del allanamiento me dice que venían a buscar algún indicio de armas de fuego, sobre todo de un arma calibre 38, yo ya dije, esto es toda una locura. Es, es un, un, una persona, un juez que firma una orden de allanamiento, creo que tiene que tener en cuenta determinadas cosas antes de firmar. Yo pasé por toda una carga también social ante mi propio barrio donde yo vivía, porque imagínate que llegar a tu casa y encontrarte sí, policías. 21, ¿eh? 21 policías literalmente, uh -huh. eh, es como una cosa bastante delicada. En el medio de toda esta historia que duró, ¿cuántos años? Eh, Como durar, duró empezó empezaron los conflictos en el 2011. Y duró hasta eh, hace un año o dos, digamos. Eh, y en, en realidad, se, de alguna manera se tuvo se, se fue mermando porque cuando yo tengo la tenencia de mis hijos, ya había menos... Claro. Argumentos como para uh -huh. sostener esta cuestión. Pero, ¿y, ¿y durante todos esos años, cómo te sentiste vos frente al aparato de justicia? Totalmente indefenso. Me sentí que sin haber hecho nada yo era culpable. Uh -huh. De hecho, cuando fue, cuando fue lo de la situación del abuso sexual, eh, yo, por una cuestión de, de, de pensamientos, erróneos en su momento, pero yo lo llamé a mi abogado y le dije, yo no quiero ir en cana, yo no hice nada. Esa era, o sea, mi temor, más allá de todo lo que estaba sufriendo, era entrar a una cárcel con el mote de abusador. Claro. Soy, un, soy una persona docente que no, no sabe lo que es manejarse de forma violenta o, claro, claro. o, o cómo defenderse ante determinadas situaciones y de verdad tenía pánico mi abogada me decía no pasa nada no hay nada no existió no... vos quedate tranquilo y yo insistía pero, pero yo lo que no quiero es ir en cana aunque aunque sea por error yo no quiero ni pasar un día en la comisaría claro, claro. este eh, sí y después el, el desamparo total ante las solicitudes eh, ante las diferencias por ser hombre que son realmente muchas eh, por qué te doy un ejemplo muy sencillo. Eh, yo iba a buscar a mis hijos con una orden judicial que decía que tal día tenía que retirarlos de tal hora. Bueno, la mamá no me daba a los chicos. Entonces yo lo que correspondía, como las cosas eran bastante complicadas, era ir a la comisaría de la mujer y la familia y hacer la exposición, la denuncia penal por impedimento de contacto. Okay. Yo llegaba a la comisaría, la primera vez digamos, te llama la atención, ya la segunda vez ya sabes cómo es la cosa. Eh, ¿Sí? Sí, vengo a hacer una denuncia por impedimento contacto. Ajá. ¿Tiene la orden del juez? Sí. Bueno, vaya a hacer una fotocopia. Entonces vas a hacer una fotocopia, volvés, la entregás, Aguarde allí. Y ver que no están haciendo nada, que pasan por al lado tuyo y se ríen, y me tuvieron el primer día cuatro horas sentado en un banquito para tomarme una denuncia. Eh, y ver que te burlan y que es, es, saben lo que están haciendo uh -huh. hasta que en un momento te dicen, bueno a ver, pase, uh -huh. muy bien, dígame, usted está casado así, de, 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 tenés que contar todo, lo que tiene escrito en un papel, porque vos presentaste, te toman la denuncia, bueno, muy bien, bueno, se puede retirar, gracias. Y cuando vas la segunda vez te hacen lo mismo y cuando vas la tercera vez te hacen lo mismo y las consecuencias de eso cero 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 uh -huh. si bien está penado por la ley no hay ninguna aplicación qué efectiva la, la, la pena digamos claro uh -huh. de hecho tampoco están con todo esto de la falsa denuncia también existe la ley de, de, de eh, el falso testimonio bueno, una claro. falsa denuncia no deja de ser un falso testimonio sí, claro. tampoco tampoco se aplica, tampoco está, se aplica. ¿Cuánto fue el periodo más largo que dejaste de ver a tus hijos? Tres años y dos meses. ¿Tres años? Y dos oh. meses. ¿Qué edad tenían cuando los dejaste de ver? Mi hijo Federico tenía diez, mi hija Guadalupe tenía cinco. ¿Y cuando lo volviste a ver, era Federico era un pibe grande? Sí, sí, literalmente. ¿Y cómo vivieron ellos esto? en ese momento esos tres años no se comunicaron no tenían manera de comunicarse no o se estaba prohibido que se comunicaran no la realidad es que eh, yo creo que entre otras cosas la manera de subsistir en determinadas situaciones era aceptar lo que mamá decía en este caso uh -huh. eh, porque quizás lo otro podía tener consecuencias claro. Eh, yo no yo cuando cuando sucede esto en el 2012 eh, yo hasta octubre del 2012 tuve comunicación telefónica con ellos cómo lo llamabas tú Los el llamaba tiempo? por teléfono todos los días hablaba a la madre bueno nada convencía a la madre de que me pasara cinco minutos con los chicos uh -huh. hablaba por teléfono con ellos y, y en octubre me dijo, bueno, mira, dice, hasta que no tengas una orden judicial no vuelvas a llamar, no vuelvas a hacer nada. Y ya nunca más me atendieron el teléfono. Eh, ¿Y ahí pasaron? Eh, y tres años. ¿A partir de que, que te dijo eso? Sí. O sea, yo ya no los veía sí, desde sí. agosto. Sí. Pero el, el corte total de, de relación, aunque sea verbal, empezó en octubre. ¿Y cómo era en tu vida cotidiana? Tener dos hijos y no poder verlos. Terrible. Eh, es, es, eh, es un sufrimiento constante. Mm. Porque yo tuve. yo tuve la suerte, desde el día en que nacieron, de participar en la vida de ellos dos de manera. Súper activa. Uh -huh. eh, los chicos, si yo tenía, eh, no sé, una jornada docente, la mamá de ellos también era docente, entonces yo le dije, yo me los llevo. Y yo me llevaba a los chicos porque, como mi área de desempeño quizás es otra, eh, yo tenía otros materiales para que ellos no la pasaran, no se aburrieran tanto, se aburrera, claro. por ejemplo. Eh, entonces yo me llevaba a mis hijos conmigo, yo. Eh, Estuve presente en cada acto escolar de ellos. Eh, y, y bueno, y también al estar en el ambiente, tuve mucho contacto con todos los que fueron sus docentes. Uh -huh. De hecho, lo, lo que a mí me, en, de alguna manera, me mantuvo fuerte es que cuando sucedió todo lo que sucedió yo tenía información diaria de mis hijos no podía... a compañeros tuyos como no mi, directamente me llamaba mi compañero me decía che mirá que fe va a actuar en tal lado después te paso la foto de porque claro yo tenía una, un, un vínculo muy muy cercano con los docentes bueno, de no. ellos eh... y te pasó de ir a verlos aunque sea de lejos a ver dónde estaban cómo estaban sí 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 sí, sí. sí un acto, un acto en el colegio de mi hijo que creo que fue de sexto, eh, me dijo, che, escúchame, yo pegate una vuelta, ...era, se hacían la vía pública, me dijo, pegate una vuelta que yo te digo por dónde andan y vos andas para la otra punta. Ajá. Y sí, estuve viéndolo sin que ellos supieran que yo los veía. Ajá. Y bueno, y después sí me mandaban material mis compañeros de cuando los chicos actuaban, sacaban fotos, me mandaban ellos sus docentes que, sí, sí, sí. que nada, que, que entendían quizás la situación. Y, y a partir de la influencia de la madre, ellos en ese periodo en el que no te veías, ¿te, te tuvieron bronca? Te ¿Tenían bronca? O sea, ellos creían lo que, lo que... Sí, 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 mi hijo una de las, de las primeras cosas que, que expulsó de, de toda su vida sin mí eh, era un enojo porque él había creído en esa, en esa realidad. Uh -huh. Y mi hija más chica hoy en día que... Ya llevamos desde el 23 de noviembre del 2017 juntos con mi hija, que es la que vi tardó más en llegar porque era más chica de edad y no fue tan sencillo. Eh, tuvimos que esperar una situación desenlazante para poder uh -huh. eh, tener, tenerla viviendo con nosotros. Eh, ella es hoy en día que me, me, me dice: Yo no sé por qué le creía a mamá. Y le creías porque eras chica, mi vida, porque es claro. lo que te dicen y porque mamá es mamá para la Ajá. sociedad. Sí, claro. este, pero bueno, quizás el, 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 el tema más delicado de, de, de lo que ha sucedido no es mi caso en particular, sino el resto de, de las personas que pueden vivir lo mismo, eh, teniendo en cuenta de, de, de cómo uno... No tiene herramientas judiciales para, para acercarse. ¿Y, ¿Y cuál es hoy la situación de tu mujer respecto a este conflicto? Eh, no tengo idea. La... ¿Pero ella ve a los chicos? No, ella no tiene... A mi hijo más grande no lo ve desde que... Pero no lo ve porque ella no quiere o porque está, o tiene prohibido verlo. Eh, cuando en el 2016 me dan la tenencia de, de los chicos. Eh, una de las condiciones para que ella pudiera acercarse a los chicos era un tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Y no lo cumplió? Y no lo cumplió. Entonces no puede acercarse. Entonces no debería de acercarse. Con mi hijo más grande, mi hijo más grande hizo eh, como una como un escudo protector y no quiere saber absolutamente nada no, no se hable, no se habla de la mamá delante de mi hijo más grande pobre no eh, sí sí es difícil Yo, ellos hicieron terapia llega un momento en el cual la terapia como quizás se atasca o quizás y ambas psicólogas me dijeron que bueno que hiciéramos un impasse que ya ibas a sal salir como necesidad de ellos porque ya al tener otra edad hoy mi hijo tiene 18 años claro claro grande eh, es diferente y mi hija eh, tiene contactos esporádicos vía WhatsApp con la madre, pero no más que eso. Uh -huh. eh, de todas maneras... Eh, lo... es, es, es loco todo lo que contás y es terrible, pero también es terrible que ahora tampoco puedan ver a la madre más allá de cómo esté, ¿no? Sí, eh, bueno, yo, ellos tienen... Porque en cualquier caso ellos viven con una situación, o sea, son víctimas de una situación que no es que, provocaron, ¿no? Claro, es que en realidad el, el conflicto quizás más grave que que se le produce a uno como padre, es que ellos no, no eligieron nada de todo esto. Claro, yo claro. sí elegí a la persona que elegí sí, para que sí, sea sí, la mamá sí, de los sí. chicos. Ellos no. Claro. Eh, de todas maneras, en, en mi caso particular, ellos no tienen contacto con la madre por elección propia. Sí, 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 sí porque, porque, no es que vos te lo prohíba. Claro, yo no, yo, mi hija sabe muy bien que ella me dice yo quiero ver a mamá y yo trato de... porque nosotros no sabemos dónde vive no hay un ah se desconectaron no? por completo eh, sí ella se ocupó de, de desaparecer sola ella uh -huh. vivía en donde yo vivo actualmente y un día se fue y no volvió nunca más uh -huh. Uh -huh. eso es todo lo que lo que sabemos digamos sí sabemos que se encuentra en, en el partido de Magdalena pero bueno nada no hay uh -huh. eh, se ha pedido informe judicial y porque hay cosas que no están sucediendo, que deberían de suceder, y no, no, no pasan. Y es, como, es como que la justicia tampoco se estaría ocupando mucho de hacer lo que tiene que hacer, en uh -huh. este caso. Bueno, si no se ocupaba en el momento más crítico, menos ahora que el momento. Quizás, ¿no? <laughs> quizás sí. Te voy a hacer una pregunta que es difícil de responder, pero tengo que hacerla y vos te lo habías preguntado también. ¿Qué carajo será que le pasa a las personas que, que les pasa esto? ¿No? ¿Cómo se puede pasar del amor a la venganza a la locura a la... Eh, sí, ¿Cómo bueno, se puede ser tan uno, cruel, uno digamos, lo tan lo egoísta, no cada... pensar en los propios pibes? Sí, uno se lo, Yo me lo he preguntado 800.000 veces y mi respuesta ha sido, ha sido siempre la misma. Mm. Eh, quizás no es una una cuestión de, de, de maldad en sí misma, sino una cuestión de enfermedad. Uh -huh. En el caso de la mamá de mis hijos hay un diagnóstico de enfermedad. Uh -huh. De ahí a cómo se puede llegar, ahí habría que ver qué fue todo de, de la vida propia de cada uno anteriormente a la existencia de uno. Uh -huh. ¿Qué te cambió todo esto? <laughs> todo, todo. Eh, yo era un... Una persona que quizás yo siempre prioricé mi familia y mis hijos como, como núcleo de mi vida, eh, y cuando me encontré que no tenía ni familia ni hijos, porque en realidad mm. los tenía, pero era sí. lo mismo que no tenerlos, eh, tuve que plantearme qué, qué hacía yo, porque mi vida era de una manera y pasó a ser de otra totalmente distinta. Y, y no sé, aprendí quizás a cuidarme también un poco más como, como, como ser humano, a decir: bueno, sí, está bien, eh, si hay que ir acá y no tengo ganas, no voy. Uno cumplía, digamos, con ciertas normas sociales que tenían que ver con una estructura familiar formada. Uh -huh. Y. Eh, me cambiaron estas cuestiones de, eh, por ejemplo, en, en lo personal, en, en, en mi propio carácter. Eh, yo ah, siempre fui una persona muy ansiosa. Eh, yo necesitaba que todo fuera. Yo me ponía un proyecto y lo tenía, uh -huh. me tenía que abocar a ese proyecto eh, de manera descomunal quizás. Y, y entre otras cosas aprendí a trabajar mi ansiedad. Uh -huh. A trabajar mi necesidad de llegar a cuando en realidad, capaz que está bueno ir más despacio, ir progresando quizás no tan rápidamente en todo aspecto, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Eh, y llegar al mismo lugar, pero después de una cantidad de tiempo determinada. Eh... ¿Los que en tu entorno te condenaron anticipadamente, una vez que todo se aclaró, te pidieron disculpas? Hubo personas que sí, hubo personas con las cuales no me he vuelto a saludar y las veo diariamente. Uh -huh. Sí, sí, hubo personas que, que me dijeron literalmente, yo creí lo que me estaban contando. Así, yo creí lo que me estaban contando y, y la justicia me demostró de que no era así. Uh -huh. Y después otras que no, que es el día de hoy, que yo las cruzo literalmente, así como estoy con vos en este momento, y no te miran. Mm. Pero eso va en cada uno.